Hola, hola, eh, muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Uh, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Eh, una más de las que ya, como es costumbre, se va haciendo costumbre y eso es bastante bueno. Pues tenemos todos los jueves aquí desde el planetario de eh, Cozumel. Voy a, a abrir eh, la cámara y voy a a quitar esto. A ver. Muy bien, creo que, creo que ahí estamos. Eh, quiero primero eh, agradecerle muchísimo a nuestro conferencista del día de hoy, a Francisco Solís, eh, quien nos está acompañando desde la Ciudad de México, eh, supongo. Eh, y pues, como todos, eh, eh, pues en casa si no tenemos necesidad de salir y además pues disfrutando de estas de estas charlas de estas conferencias y bueno uh, uh, quiero mencionar que Francisco estuvo con nosotros el año pasado precisamente para el aniversario número 4 del planetario eh, no sé si tienes ya abierto tu micrófono Francisco sí está abierto gracias un año, un año ya de aquella visita que nos hiciste y una charla muy, muy buena eh, sobre los equinodermos. Recuerdo que hubo una gran cantidad de niños que nos acompañaron, estuvo muy, muy divertida. Y bueno, ya pasó un año. Eh, ahora ya casi cumplimos este cinco, cinco años, estamos a unos días de cumplir cinco años. Y eso pues nos llena de alegría. Aprovecho también para agradecerle a, a la red de planetarios, a los otros planetarios que nos están acompañando en esta transmisión, al planetario de Cancún, al planetario de eh, Playa del Carmen y de Chetumal. Somos la red de planetarios de Quintana Roo y pues vamos a estar eh, en esta transmisión todos juntos. Eh, antes de comenzar con la charla, eh, quiero recordarles que pues en este momento ya pueden... Eh, compartir esta transmisión, eh, mandarla a sus amigos, a sus amigas, a sus alumnos, a sus profesores, para llegar a más personas. Y eh, les aseguro que va a ser una charla interesantísima y muy, muy buena de parte de, de Francisco. Entonces, pues sin, sin más preámbulo, déjenme leer una muy breve, breve reseña del gran trabajo de, de Francisco. Eh, y enseguida pues va, damos eh, pie a esta charla, a esta conferencia. El doctor Francisco Solís eh, Marín, él eh, está adscrito al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es investigador titular B, eh, adscrito al Laboratorio de Sistema, Sistemática y Ecología de Equinodermos ahí en la UNAM. Él estudia eh, la sistemática alfa y molecular y ecología de equinodermos. Es biólogo, estudió la licenciatura en biología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es maestro en ciencias por la Facultad de UNAM y obtuvo el doctorado en Oceanografía Biológica por la Universidad de eh, South, eh, Southampton en Inglaterra. Actualmente es profesor de asignatura ahí en la Facultad de Ciencias de la UNAM y del posgrado en Ciencias del Mar y Limnología. Y, pues, desde luego, algunos de sus temas de investigación están centrados en equinodermos. Y el día de hoy nos platicará de precisamente algunas especies que se encontraron en, probablemente, en el lugar menos esperado eh, es. aquí en México. Eh, y... Uh, por eso es que eh, el título eh, y, y además el lugar y la trascendencia que tuvieron y que tienen estos descubrimientos ahí en Tenochtitlan es tan trascendente. Eh, ha hecho trabajos también eh, en el Templo Mayor. En fin, es un investigador que ha estado trabajando desde su área biológica, pero con la parte arqueológica también. Así que, Francisco, pues bienvenido. Te agradecemos muchísimo el tiempo que te estás tomando para estar con nosotros y adelante con tu charla. Muchísimas gracias, Vicente. Es, es, es un honor por, para mí estar de nuevo con ustedes, ahora, ahora remotamente. Quiero agradecer, antes de empezar mi charla rapidísimamente, a ti, a este, que eres director de Planetario de y a la licenciada Atlánex Valdés, porque. Eh, pues, Apoyándome también y, y con ustedes, point. perfecto. Ok, ¿Te, me podrías decir que si la están observando ahora, sí, ahí la tenemos ya. Muy bien, eh, esta, en esta ocasión, tengo gusto de presentarles esta charla que espero que sea muy interesante: es Los secretos marinos de, de Tenochtitlan. Eh, existen muy pocos datos arqueológicos sobre la fauna aprovechada por los mexicas y sus vecinos en la, cuenca, en la cuenca de México. Quizá esto se deba a que la mayoría de los asentamientos prehispánicos pertenecientes a los siglos XV y XVI. Pues han quedado paulatinamente sepultados bajo la Ciudad de México, que es una, pues es una gran megalópolis que hoy alberga pues, más de nueve millones de habitantes. ¿no? Es, una, es una urbe inmensa y, bueno, con todos los problemas que esto acarrea. El templo mayor era la pirámide principal del Imperio Mexica, la cual medía aproximadamente unos 45 metros de alto. Su centro ceremonial y que estamos observando que es una, una interpretación artística, estaba coronado por dos capillas, que podemos observar en lo alto de esta pirámide monumental, la norte dedicada a Tlaloc, el dios de la lluvia y de la tierra, y al sur, la dedicada a Huichilopochtli, el dios del sol y, y de la guerra. ¿no? Estos, estos dioses tan tan importantes. Al pie del recinto, que es lo que estoy viendo ahorita, moviendo con mi... Um, con mi señalador al pie de este recinto, al pie de esta pirámide, se llevaron a cabo innumerables ceremonias para honrar a, a pues a una gran variedad de dioses. Algunos de estos rituales consistían en sepultar una caja de piedra hundida en el piso, construida ex profeso para ello. Eh, en ella iban entonces cientos de especies de plantas y animales, además de objetos minerales, eh, etcétera, ¿no? otras obras que ellos hacían. Ah, es importante mencionar que entre las plantas y los animales que se ofrendaban no, no se encontraron, y bueno, y nosotros no hemos encontrado, junto con el, el, el grupo de, de, del, templo, del, del proyecto Templo Mayor, no hemos encontrado especies comestibles para ellos en aquella época. Entonces ofrendaban eh, flora y fauna exótica, ¿no? muchas especies eran traídas de lugares mucho, muy remotos. Lo anterior en el caso específico de la capital mexica es bien conocido, pues el proyecto del Templo Mayor, más o menos trabajando desde 1978 al 2020, ha explorado el recinto sagrado de Tenochtitlan por más de cuatro décadas, o sea, es muchísimo tiempo, y ha dado a conocer los resultados a través de numerosas publicaciones eh, que, que muchos de ustedes seguramente conocen. 1900, perdón, de 1978 a 2020, el proyecto Templo Mayor y el programa de arqueología urbana han exhumado hasta el momento un total de 204 ofrendas en un área aproximada, que es más o menos lo que, quisiera, que quise mostrarles en esta diapositiva, de 1.5 hectáreas, que corresponden al Templo Mayor y a los edificios aledaños que se encontraban alrededor pues, de este, ¿no? En esos contextos rituales, el proyecto Templo Mayor ha registrado cientos de miles de objetos, repito, minerales, vegetales, incluso seres humanos, artefactos, objetos culturales, ¿no? Y todos estos objetos, estos cientos de objetos de los que estoy hablando, eh, perdón, miles de, cientos, cientos de miles de objetos que se han recuperado, se encuentran resguardados en las salas y en la bodega de sitio y en las bodegas del museo de sitio del templo del museo del templo mayor no y aquí aprovecho si no lo conocen eh, esperando que, que pronto pase esto de la pandemia pues yo creo que póngalo en su bucket list yo sí los invito a que vayan es es un museo bellísimo es impresionante hay cosas bellísimas y bueno espero que, que lo puedan conocer no eh, de lo de estas ofrendas estamos observando aquí, por ejemplo, en, en el momento en que se retira la tapa de una ofrenda y se empieza a, a develar ante nosotros lo que hay ahí, ahí en la eh, ofrendado, ¿no? Eh, en estas ofrendas, como ya les había dicho, tenemos representados cientos de especies de plantas y animales, ¿no? Y eh, es importante ahora para, en mi caso, hablarles directamente, por ejemplo, de lo que hay. Eh, predominan y es una cosa muy interesante eh, los invertebrados, en este caso muchos invertebrados marinos, como son las esponjas, los corales duros que estoy señalando ahora, los corales blandos o abanicos de mar, tenemos también moluscos y, y equinodermos. Yo soy especialista en este grupo y creo que me voy a expallar un poquito más aquí en equinodermos. Y claro, hemos encontrado también, hablando de invertebrados, artrópodos como algunos insectos como algunos escarabajos, ¿no? También predominan y hay vertebrados, hay, hay elementos de fauna de vertebrados, como este, los, los tiburones, este tiburón sierra, que es realmente un, una especie de vertebrado de, 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 de un sistema cartilaginoso, eh, de óseo cartilaginoso. Tenemos peces, peces con escamas grandes que son de agua dulce, como, como estas esos osteictios tenemos aves como el, el águila real, tenemos cordados como los mamíferos, o sea, tenemos una gran representatividad de la fauna y diversidad que tenían alrededor de ellos, algunas veces hasta, hasta lejos de ellos, ¿no? Es importante recalcar, pues, que, que hay una predominancia de especies eh, muy interesantes, endémicas de regiones muy distantes, o sea, que solamente en esas regiones, las podían encontrar en aquella época y hasta la fecha, ¿no? Todos eh, podríamos reconocer que es una especie endémica, aquella que solo se circunscribe a una región del planeta eh, muy, muy circunscrita. Entonces, por eso sabemos que tenían, que tenían uh, acceso a estos, a estos sistemas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un lobo que fue encontrado en una de las ofrendas más importantes del Templo Mayor. Eh, les decía, hay especies que las traían de lugares más, más lejos, como es el caso de, la, de, esta, de esta ave eh, conocida como espátula, la espátula rosa, muy interesante y muy importante. Había eh, también cocodrilos que eran traídos de las cuencas eh, cercanas a, a, a probablemente Veracruz, este, por lo que peces como esos que están viendo, anfibios, reptiles, y aquí repitiendo eh, en esta parte de abajo. Pueden ver ustedes de nuevo, eh, este, este lobo, esta loba realmente era una hembra que fue exhumada de una de las ofrendas tan, tan importantes, ¿no? Entonces, podríamos decir que, les decía que, que los ejemplares, los animales y las plantas de las que les estoy hablando, en este caso muy general, provienen de, de confines muy distantes al imperio, incluso más allá de de los confines, ¿no? Porque tenían tratados de, de, de comercio, cobraban ellos eh, impuestos a algunas zonas y entonces traían estos animales de selvas tropicales, de zonas templadas, de regiones áridas, semiáridas y de ambientes oceánicos, ¿no? Había también eh, cosas de ambientes costeros y todos estos animales viajaban desde esos lugares, ¿sí? Eran traídos por, por, eh, por personas capacitadas y entrenadas para esto, eran traídas a la gran, gran Tenochtitlan, a, la, a, la, a este centro ceremonial tan importante que era el, el templo mayor. Ahora bien, es importante mencionarles, eh, les decía que hay escasez de, de estos elementos comestibles, ¿no? O sea, nosotros sabemos que en la cuenca de México, pues había patos, conejos, ranas, venados, armadillos, todo lo que ustedes están viendo anotados ahí. Sí, pero todo era de agua dulce, ¿no? Pues porque esa zona, ese, ese lago que, que rodeaba en, en aquella época, Tenochtitlan, era pues, un lago de agua dulce. Y eh, los animales que ellos domesticaban como guajolotes y perros, pues no se encuentran en las ofrendas, solamente hay especies eh, que tenían un, un profundo valor eh, religioso y, y cosmológico, ¿no? Por, por ejemplo, si hablamos de peces había peces de que son de especies tóxicas, ¿no? y son muy raras que tenían ciertas particularidades anatómicas, ¿no? por ejemplo que tuvi, que tuvieran esos dientes agudos, unos cuerpos extraños o, o colores muy vistosos para para ser eh, utilizados en las ofrendas. O sea, los sacerdotes realmente se ponían a buscar cosas raras para para meter ahí, ¿no? Entonces, eh, lo que buscaban, al parecer, los, los sacerdotes que, que enterraban este, esta ofrenda era recrear, recrear como les están viendo ustedes en esta figura del lado derecho, recrear los niveles verticales del universo y con ello poder conformar verdaderos cosmogramas en miniatura. Por ejemplo, entonces, si ellos querían hacer esta representación de lo, de lo natural. En el fondo teníamos a los corales, las estrellas de mar, las conchas, los erizos de mar y otros organismos que simbolizaban para ellos el inframundo. Esos animales que estaban en lo profundo del océano pues eran los que decían, que tenían esa asociación con el inframundo. Y eh, parte del universo que se imaginaba era emplazado por debajo de la superficie de la tierra, que ellos, donde ellos, de donde ellos caminaban, bueno y nosotros también, ¿no? Y eh, son, son animales de naturaleza eminente, eminentemente acuática y pues conectando el mar, los lagos y las lagunas. ¿no? Y luego, por ejemplo, tenían ya después otro tipo de fauna, como lo podemos ver, y podrían ser, por ejemplo, felinos, tortugas, cocodrilos, eh, peces de sierra, como les mostraba, y esos representaban en la ofrenda eh, la costa terrestre, el manto terrestre eh, de, de este microcosmos. Y por último, las águilas, las garzas y otras aves que eh, enterraban en, en, en esta parte pues representaban los cielos. Teníamos, entonces teníamos re, reportado, pues era este, este microcosmos, era representado en, en estas ofrendas, como la que les estoy mostrando. Eh, otra cosa interesantísima es que existió el cautiverio de animales previo a ser enterrados, previos ¿no? a, a, a ser ofrecidos en estas ofrendas. Entonces, por ejemplo, en la, esta imagen que están ustedes viendo en la parte inferior derecha, ¿sí? muestra numerosas aves de presa y, eh, y algunos patos, por ejemplo, y tenían huellas en lo que, cuando nosotros hemos revisado con los arqueólogos, obviamente, de, del Templo Mayor, revisamos esos esqueletos, se, nos pudimos dar cuenta que, que esas aves tenían, por ejemplo, eh, ciertas patologías óseas. O sea, las aves habían sido. Eh, maltratadas para romperle las alas y que no escaparan ¿no? que no se, que no se fueran de, de, de donde las tenían eh, restringidas y eh, en aquella época como ustedes pueden ver en la en esta imagen de la parte derecha superior se dice que existían pequeños lagos de agua dulce eh, y algunos otros de agua salada que, donde es muy probable que los mexicas hubieran los, man, man, mantuvieran todas estas series de animales marinos y de agua dulce que les estoy contando, ¿no? Entonces, ellos los, los capturaban, les daban de comer, si se enfermaban, los curaban, todo esto para que llegando el momento de, de ofrecerlo a las deidades, estuvieran disponibles y sanos para, para el sacrificio en algunos casos, ¿no? Y todo esto que ustedes están escuchando ahora, eh, pues lo escribió el mismísimo y nada más ni nada menos que Hernán Cortés en sus cartas de relación al imperio, donde narra precisamente la existencia de, de, estos, de estos lagos de agua dulce y agua salada, estas jaulas que había con, con aves, con, con ciertas cosas, ¿no? Con ciertos animales que, que lo hacían. Entonces. Eh, el análisis faunístico de las ofrendas de las, que estoy, de las que estoy platicando dejan claro que los sacerdotes, una vez más, lo, lo, lo repito, dedicaron un gran tiempo y esfuerzo a la preparación y a la realización de estos depósitos que ahora, este, después de 500 años de estar enterrado, los estamos analizando. Y ellos lo que hacían era enfatizar la, pues, la pluralidad de especies, la biodiversidad de... Que, que tenían de ellos, y sobre todo la diversidad también arriba de esto, aunado a esto, a la diversidad de ambientes de donde procedían estos, ¿no? eh, y esos aspectos que también nos habla en su momento de ese poderío militar y económico que tenía el imperio, porque si ellos podían llegar y, y recolectar esa fauna de ahí, pues eso tiene una... Eso tiene una gran importancia porque ellos tenían manera de jalar esos cables de influencia, entonces tenían poder político y poder económico sobre esas partes esas partes del país. Bueno, vamos a empezar a hablar del de grupo que, que quiero en, en esta ocasión platicar con ustedes, que son los equinodermos. En un ratito más en la charla vamos a hablar un poquito de qué es un equinodermo, una palabra rara, pero en este caso quiero mostrar los erizos de mar. Ese es un mapa. Este, de nivel que nos muestra la zona arqueológica del Templo Mayor, realizado por el proyecto del Templo Mayor, en donde se muestran con números ¿sí? este, los lugares donde se han rescatado los fragmentos o, es, o, o partes de erizos de mar de estas partes. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hemos encontrado en todos esos lugares señalados más de 6.000 elementos arqueológicos, trozos de erizos de mar de, de 24 ofrendas que proceden de ahí. ¿Cuáles son las especies de, de erizos de mar que hemos, hemos encontrado? Bueno, hemos encontrado, en, por ejemplo, ustedes lo tienen en, en, en la parte de A, un erizo muy interesante, Usidaris dovarsi. Eh, en, en el B tenemos eh, Equinometra van Brunti, y así sucesivamente. Tenemos eh, erizos de, de, de una apariencia. A esférica y a otros aplanados que ahora los, llanamos, los llamamos galletas de mar o bizcochos de mar, en el caso de la F y la H. Y eh, tenemos espatangoides también, ¿no? que es en la, es en la letra, eh, marcado con la letra, con la letra G. Como ustedes pueden ver, esos son los elementos arqueológicos fotografiados de varias de las ofrendas ya mostradas y vean ustedes cómo este pues estaban fragmentados muchos de ellos repito estuvieron enterrados por, pues más allá de eh, más de 500 años entonces eh, imagínense ustedes eh, pues la, el deterioro que pueden tener algunas piezas sin embargo encontramos que muchas de ellas como la que está en la en la que estoy señalando están, están están completas no a veces eh, hemos eh, analizado también los elementos microscópicos, como la letra C, que son pedicelarios, que son unas estructuras que tienen los erizos que usan para defenderse o también alimentarse. Y hemos eh, constatado la existencia de muchas especies. Aquí tenemos eh, galletas de mar y bizcochos rescatados de las, de las ofrendas mexicas eh, para mostrárselos. De, eh, y aquí es un mapa representando, les muestro un mapa representando cada una de las de las especies, en este caso son ocho especies de erizos y esa es la, la distribución que tienen actualmente, ¿no? Sin embargo, es muy importante decirles que que los animales creemos nosotros, como especialistas en biología marina, que los animales eran rescatados o eran extraídos en Guerrero, quizá, ¿no? O en, o en Sinaloa, una parte más arriba, dada la distribución actual de estas, de estas especies, ¿no? En que eh, los mexicas tenían graves problemas con los tarascos, este, con las tribus de la zona de Michoacán, y pues no, eran muy aguerridos y, no y no se acercaban mucho por ahí. Entonces pensamos que era precisamente de guerrero. Ok, ahora les voy a hablar de otro grupo que son eh, otros equinodermos. Fíjense que hace algunos años. Eh, yo estaba ahí sentado eh, trabajando en el templo mayor y me mostraron estas cosas que están aquí, que estoy señalando que es este círculo. Me mostraron esas como pues como cosas fragmentadas que aparecían en las cajas de las ofrendas aquí en los círculos rojos. Y me decían, pues Francisco, ¿tú qué crees que es eso? no Yo les dije en ese momento, así claramente, les dije, pues quién sabe qué es eso, está rarísimo. Y había varias hipótesis, ¿no? Eh, algunos pensábamos que eran algas calcáreas, otros que eran trozos de rodolitos, pedazos de rodolitos, esponjas, fr fragmentos de esponjas calcáreas, etc. Pero al ponernos a trabajar y, y analizar el resto, cada uno de ellos, pues nos dimos cuenta de que eran el, el esqueleto de las estrellas de mar. Algo impactante, algo impresionante. Y pues dimos el grito en el cielo porque era una cosa extraordinaria, ¿no? Nunca... Nunca este, se había hablado de estrellas de mar relacionadas a un entierro, eh, perdón, a ofrendas en, en una cuestión, eh, como le estoy diciendo, cosmológica, en una situación eh, de esta índole, en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, eso fue un gran hallazgo increíble. Entonces, eh, pues nos pusimos a, a, a trabajar, allí estamos separando, limpiando, identificando las 64 mil placas de seis especies de estrellas de mar en 26 ofrendas. ¿no? eso este es un trabajo monstruoso que no lo hubiéramos podido hacer sin mucha gente que está en el Instituto Nacional de, de Antropología e Historia, con las personas que trabajan en el, en el, en el proyecto Templo Mayor, a quienes este, pues les debemos todo por esto, por haber limpiado, aislado. Nosotros las identificamos, las separamos, hay algunas, y esto es lo que estuvimos observando y separándolas, ¿no? Después de esto nos fuimos a comparar esos trozos con, con ejemplares modernos, como ustedes los pueden ver, para poder llegar a saber qué especies eran. Entonces tenemos, por ejemplo, eh, especies como esta que es Pentaceraster cumillo, una especie roja grande muy interesante. Ahí les muestro dónde está distribuida actualmente. Eso es como nosotros, el lado derecho, ustedes ven los elementos esqueléticos, que encontramos en las ofrendas y, de, y del lado izquierdo están viendo eh, los los especímenes eh, los especímenes de la colección nacional de quinodermos de ciencias del mar y limnología también encontramos esta Nidorelia armata muy interesantes estos ejemplares y esta especie fue de las más abundantes también esa es la, la distribución aquí está la comparación que se hizo de los de los fragmentos arqueológicos de los los elementos arqueológicos, que son estos cuatro de aquí abajo. Eh, Astropecten regalis, una estrella de mar que se distribuye actualmente en todo el Pacífico, en zonas someras, como lo pueden ver. Esas son algunas partes eh, de, que, que se lograron encontrar y comparar con, con ejemplares recientes. Una especie muy interesante de una estrella de mar muy plana y muy grande, que se llama Luilla superba. Esta sí, eh, pues, podríamos eh, decir muy poco acerca de cómo la obtuvieron, porque pues viene de, una, de un lugar muy remoto, posiblemente eh, pues lo trajeron desde allá de alguna manera, obviamente. Esta es, este es una fotografía de microscopía, eh, esta que estoy señalando en color gris, y la parte de arriba pues, es un ejemplar reciente de la Colección Nacional para que ustedes tengan una idea de cómo es esta especie. Otro, eh, otra especie que encontramos es Fatarionyfacialis, ahí está en la parte donde se, esas, eh, se localiza en México. Y en el caso de Fatari Unifaciales, vean ustedes, en el recuadro azul son los elementos arqueológicos que encontramos. Vean ustedes, cada placa es un poco más grande de un milímetro. O sea, realmente se tuvo que, um, realmente se tuvo que hacer un pues un estudio uh, ahora sí que, que con microscopio y, y no solamente microscopía normal, a veces hasta microscopía de barril electrónico, y lo que hacíamos era compararlo en esta parte desnudando un brazo de una estrella de mar actual para poder llegar a la conclusión de que era esta especie de la que estoy, les estoy hablando. Hay una especie muy interesante de estrella de mar que es Astropecten duplicatus. Vean ustedes este, la distribución que tiene porque no solamente tenían acceso a animales marinos de la parte... De la parte del Pacífico, sino también de la parte del Atlántico. Y eh, en este caso es Astropeque en duplicatus del Caribe y del Golfo en México. Entonces tuvieron que haberla obtenido ya sea de Veracruz, de Quintana Roo o de Yucatán. Pero la cosa es que está en las ofrendas y ahí está, ¿no? Aquí tenemos este mapa de las estrellas encontradas en las ofrendas. Y vean ustedes marcadas con amarillo la aparición. Una cosa muy interesante. Es que a partir de estos descubrimientos, las estrellas de mar y los equinodermos en general pasaron de ser inconspicuos completamente en las ofrendas a ser presentes y algunas veces dominantes en las ofrendas. Una cosa muy interesante porque esto destapó a después algunas otras teorías que estaban a la mitad eh, para poder, por ejemplo, distinguir si lo que tenían en vasijas, en representaciones de pinturas, en frescos, de mexicas, eran... Estrellas de mar o eran estrellas del cielo. Entonces, el, esto nos ayudó bastante a acercarnos a esas conclusiones. Tenemos aquí, para que ustedes se den cuenta, de la cantidad de animales que hay que, que encontramos por, por especie. Entonces, la que brilla por, su, por aparecer por todos lados es Nidorelli armata, que estuvo en, en, muchas, en, en muchas ofrendas con un número de 63 individuos. Hay una cosa también bastante interesante de los, hallazgos en, de los hallazgos marinos en el Templo Mayor. Fíjense que eh, cuando estuvimos re, eh, revisando las ofrendas relacionadas a un gobernante eh, que es Axayácatl, quien estuvo reinando de 1469 a 1481, en aquella época el imperio no tenía tantas propiedades, no, ten, no era tan extenso. Y eso se refleja en las ofrendas, y podemos ver, por ejemplo, cómo en este caso tenemos una sola especie en tres ofrendas, ¿no? Ah, pensando que estamos haciendo una recuperación excelente de los restos y que es todo lo que había de, en este caso, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, vean ustedes, ya cuando Tizoc es, es, es señor de, de, de Tenochtitlan, que estuvo de 1481 a 1486, empiezan a ver más auge. De los elementos marinos, porque empiezan a tener un poderío mayor en lo económico y en lo político, y entonces tenemos más especies de estrellas de mar. Y una cosa impresionantísima es ya con Huizotu, que era un gran, gran guerrero, un gran gobernante, y eso se muestra en la diversidad de las ofrendas, porque tenían conexiones con muchísimas partes de, de México, y él estuvo de, de 1486 a 1502. O sea, el, este gobernante tenía tal influencia por los, por los cuerpos de agua marinos de, del tiempo, que aquí encontramos seis especies y distribuidas en nueve ofrendas. O sea, para que este material haya estado de nuevo 500 años enterrado para que llegaran los arqueólogos del Templo Mayor y los biólogos de la UNAM a revisarlas, imagínense ustedes, ¿no? Y este, se me hace que es, incre es increíble este tipo de información porque pues precisamente nos da... Uh, eh, nos da una pauta para saber la, el poderío de, del imperio. Ok. Tengo un poquito de, tengo un poquito de paciencia. Está trabado mi, mi PowerPoint. Voy a ver si puedo cambiarla porque no quiere cambiar mi PowerPoint. Ok, ya está. Eh, les decía, entonces nosotros en las representaciones artísticas de vasijas, de, de piedras labradas, de, de ornamentos, de etcétera, veíamos nosotros siempre elementos como los que estoy señalando que no sabíamos si eran estrellas de mar, ¿sí? O eran. Estrellas del cielo, ¿no? Entonces, precisamente el hallazgo de estas especies que les estuve mostrando no tiene lugar a dudas que lo que ellos estaban mostrando, los artesanos, los artistas mexicas, nos estaban mostrando especies de estrellas de mar, que es algo impresionante. Um, y no solamente están en relieves, en, en pinturas, sino también hay objetos tridimensionales, como este, este incensario que estamos viendo de, 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 de barro que estoy señalando, que fue encontrado en Teotihuacán, ¿no? En este caso. Este, pues esta es una representación tácita de una estrella de mar que se llama Pentaceraster comingi de las costas del pacífico ¿no? y en este cuadro de Cacaxla que estamos viendo esta, esta parte de pintura vean ustedes en color blanco las estrellas que están dibujadas ahí y aún así ¿verdad? luego tenemos eh, cosas que son increíbles como esta, esta, eh, estas piezas que son del posclásico temprano de, de, de Tula eh, que corresponden a, a, otra, a, a otra etapa de la historia en México, sí, que, y, y que están mostrándonos que también tenían contacto con la fauna marina, como lo que ustedes están viendo. Ok, ahora me gustaría hacer un pequeño, eh, un pequeño break para, para de hablar de. Seguimos hablando de equinodermos, ¿no? Pero ahora vamos a tener, por ejemplo, tenemos a, a Ophiotrix, Ophiotrix Rudis. Esto es muy interesante, es un pequeño, es un par de pequeños fragmentos. Vean ustedes una parte de arriba, estas dos figuras en A que estoy señalando, eh, que tuvimos que fotografías con microscopía electrónica de barrido para poderles a ustedes contar eh, de qué era. Entonces, eh, haciendo una comparación con, con ejemplares de la colección nacional, llegamos a, a saber que es Rudis, que es ese ejemplar que ustedes están viendo reciente, para que ustedes tengan una idea. De, de lo que está hablando, ¿no? Ese es el break del que les quería decir. Y ahora vamos a hacer, vamos a hablar un poquito de biología y explicar qué son los equinodermos, ¿no? Los equinodermos, que es de lo que les he estado hablando yo desde de esas cosas que encontramos enterradas en las ofrendas, son invertebrados exclusivamente marinos, a los cuales hemos encontrado alrededor en todo el mundo a 7,500 especies. Es un linaje... Pues algo, algo este, retirado de, de, de muy distante, el Filum Cordata, o sea, los humanos estamos emparentados con los equinodermos. En el pasado fueron muy abundantes en el planeta y surgieron más o menos en el precámbrico. Estuvieron eh, en, en sus momentos de cuando surgen, estuvieron eh, caminando con los, con los dinosaurios en el planeta. Con, pudieron compartir el planeta con los dinosaurios. Actualmente solamente tenemos cinco clases, que son las que están viendo ustedes ahí, con esos números de especies, y las tenemos distribuidas por toda la Tierra, por todos los mares de la Tierra, perdón. Eh, ¿Qué características los une? Porque pues, ustedes me dicen una estrella de mar con un pepino, pues no tienen nada que ver. Entonces, eh, cuando son bebés, cuando son larvas, la simetría es bilateral, podemos partir, eh, son, son microscópicas, lo podemos partir, presentan un sistema vascular acuífero, y un endoesqueleto de carbonato de calcio según ya sea una estrella de mar un erizo un ofiuro etcétera en, un pepino de mar eh, podrá ser eh, será un, siempre un esqueleto de carbonato de calcio dónde viven los equinodermos los equinodermos viven en todos los mares y a todas las profundidades en el planeta a continuación vamos a ver un video de cómo funciona un equinodermo nos vamos a quitarle Primero toda la piel una estrella y vamos a, 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 a tomar todos sus brazos y vean ustedes en qué se puede convertir es un erizo es, es lo mismo es un patrón corporal eh, muy común en ellos y esto es para demostrarles que una estrella es prácticamente lo mismo que un erizo ahora bien si yo agarro un erizo lo pongo de lado y lo jalo de sus extremos sí vean en lo que se convierte en un pepino de mar entonces los patrones corporales hablan mucho de los animales y nos dice que están emparentados con todo además de lo que ya les estuve, que les estuve indicando. Eh, en cuanto a los pepinos de mar, las formas eh, que son parte de los equinodermos precisamente, las formas y sus cuerpos son increíbles. Hay, hay formas muy pequeñas, muy grandes, eh, eh, transparentes, grandes algunos que pueden medir hasta un centímetro cuando son adultos, hasta más de 5 metros o 5 metros cuando son adultos. Eh, según el hábitat que tengan, ahí podemos tener pepinos de mar que nadan en la columna de agua, que viven en el fondo y a veces son muy pesados. ¿no? Tenemos ejemplares que han, se han reportado por arriba de los 20 kilogramos, como ustedes están viéndolo ahí. Y una cosa increíble es la diversidad de tentáculos. ¿Qué son los tentáculos? Pues son unas estructuras con las cuales se alimentan y podemos ver ahora eh, un video que nos muestra un, un pepino de mar comiendo, capturando partículas de, del, del, del agua ¿no? y eh, cuando llega eh, si sí, él está comiendo plácidamente pero si llega un buzo y lo molesta, lo que va a hacer inmediatamente pues es meter sus tentáculos ya no quiere comer se espantó y bueno, en, en otros casos tenemos, hay otras especies, como es el caso de este quirótido, que come siempre limpiando el fondo del mar con sus tentáculos, como ustedes lo, lo, están, lo están observando, ¿no? O sea, hay una gran variedad en sus maneras de alimentarse. Les decía que hay pepinos de mar que nadan en la columna de agua, les presento a oloturia natatrix, este es un pepino de mar, es una de mis especies favoritas de pepinos de mar. Vean ustedes cómo está nadando en la columna de agua. Este ejemplar tiene aproximadamente un tamaño de 14-15 centímetros, es transparente y es cosmopolita. Habita en todos los mares del planeta. Eh, en México lo hemos reportado, tanto para el Golfo de México como para el Pacífico. Ok. Ok. Eh, eh, se reproducen sexual, asexualmente, pueden cuidar a sus crías. Y una cosa muy interesante que no quiero pasar de, de por desapercibido es que en muchos países actualmente, y bueno, más allá de, más allá de mil años, en Asia se alimentan de ellos. Y además eh, se pueden extraer elementos químicos de su piel para muchas otras cosas que se pueden aprovechar en, en la industria farmacéutica. Y en México, como en muchas partes del mundo, se explotan. Eh, pues a veces excesivamente sus poblaciones. Eh, para que tengan una idea más o menos de cómo se pescan los pepinos de mar en algunas partes del mundo, esa es una especie llamada cucumaria frondosa y vamos a ver ahorita, eh, vean ustedes cómo la red de arrastre los saca y esos son, no son papas, son, son pepinos de mar, eh, llamada cucumaria frondosa, eh, y vean ustedes cómo pues eh, los pueden sacar de, de, del mar. Esa es una... Un footage que se tomó en Canadá. Y bueno, se, se utilizan para hacer, eh, para comer, ¿no? En, en sopas, en, en, en distintas presentaciones. Eh, se lo puedes dar de comer a tu perro si eres asiático, eso les gusta. Eh, allá, este, este, y, y bueno, y aquí viene una parte interesante a la que yo quería llegar. Eh, nosotros lo que hacemos en, en, en el Templo Mayor es buscar en los polvos de las ofrendas. Estas microestructuras que forman la piel de los pepinos de mar y que solamente podemos utilizar, buscándolo, perdón, eh, podemos buscarlos utilizando eh, une, en estos aditamentos que son los microscopios eh, súper importantes para buscarlos. Entonces, lo que buscamos son elementos calcáreos eh, en los polvos de las ofrendas para llegar eh, a una correcta identificación. ¿no? En el caso de los pepinos de mar, que también son equinodermos, los encontramos solamente asociados a la. Eh, a la ofrenda número 126 de Tlantecutli. Y esto fue, esta foto es este, muy impresionante porque es la primera foto que se tomó de, un, de una espícula, ahí la tienen, y fue todo un evento increíble en mi laboratorio, nos pusimos a bailar porque, y a gritar de la alegría porque queríamos encontrar pepinos de mar en las ofrendas, estábamos casi seguros. Entonces, ahora les presento a continuación eh, las especies que hemos encontrado asociadas a la ofrenda 126. De pepinos de mar. En este caso tenemos a Neotione giver, que es una especie del Pacífico, vean ustedes el tamaño, no es muy grande, estamos hablando de unos pocos centímetros, y que eh, actualmente se distribuye, repito, en el Pacífico, en aguas someras de 0 a 50 metros de profundidad. Tenemos a Neotione gibosa, de nuevo solamente la ofrenda 126, una especie del Pacífico, y que actualmente se distribuye en aguas someras de 0 a 50 metros. Vean ustedes, el, en blanco están los dibujos para identificar a las especies, y en, en esos tonos grises, esas fotografías de microscopía electrónica de barrido, son los, las espículas que se encontraron en, te, eh, en los polvos de la ofrenda. Son, son materiales que estuvieron enterrados más de 500 años y que fue lo que descubrimos hace muy poco tiempo, eh, al inicio de este año, para decir más claramente. Luego tenemos a Neopentámera Nexigua, ¿sí? En, el, en la letra D, vean ustedes el aspecto que tenía el animal cuando estaba vivo. Eh, un animal de un, un poquito. Vean ustedes, estamos, estamos hablando de ejemplares muy pequeños, en este caso de algunos pocos centímetros, Paquitiones pseudolúgubres. Eh, y aquí me quiero detener un poco porque es un pepino de mar que se llama Isosticopus fuscus, en la ofrenda 126, seguimos hablando de eso, y es una especie del Pacífico de aguas someras. Pero vean ustedes el tamaño de un ejemplar de estos. Un ejemplar de estos es más de 20 centímetros de largo. Entonces no hay manera de que, un, de que el mexica que fue a sacarlo del agua eh, de 0 a, a 39 metros de profundidad, yo, yo, yo creo que podían bajar hasta 20 metros de profundidad en buceo libre, lo haya metido exprofeso, capturado y todo para la ofrenda número 126. Los mexicas tenían buzos, como los muestra, como lo muestran algunas algunas pinturas, eh, algunos frescos, ha, había buzos que eh, eran, pues ahora sí tra trabajaban para el imperio para extraer, además de equinodermos, muchas otras cosas. En, y obviamente, a una que otra, eh, había muchas conchas, por ejemplo, en la actualidad tenemos muchas conchas de esto. Y bueno, eh, entonces podemos decirles ahora que hasta ahora, <laughs> perdón por la por la redundancia, hemos encontrado 20 especies de quinodermos hasta ahora. En la gran Tenochtitlán, en el centro del país, hemos encontrado 20, 20 especies de esto, ¿no? Entonces, el, el uso combinado de la información arqueológica, la biológica, la, la histórica, se, se, re, se revela ante nuestros ojos, ¿no? Como un medio poderoso que ilumina las relaciones entre los mexicas y los animales a lo largo del tiempo. El estudio sobre los restos faunísticos depositados como en las ofrendas del recinto sagrado de Tenochtitlan aún no concluye. Nos falta todavía muchísimo y la pandemia nos está haciendo más difícil el trabajo. Hay aún mucho por develar en los secretos, en los secretos marinos de, de Tenochtitlan. Si los traían vivos, si los traían muertos, no sabemos, pero hay hay animales que tienen los restos de que posiblemente nos digan en el caso de los erizos de mar eh, que los traían vivos. no? Eh, en el caso de un pepino de mar no hay poder humano de que lo hayan traído muerto desde allá porque es una. se convierte en una cosa gelatinosa horrorosa si no están, si no están vivos. no? entonces vean ustedes de, de, de las de que nos al punto. Eh, más cercano de la costa atlántica son 245 kilómetros en línea recta y de la costa pacífica 290. Entonces, no tuvo que haberse gastado una, un gran recurso de, la, de energía humana y poderío para poderlos transportar. Con esto termino. Les agradezco a todos eh, su paciencia, haber estado conmigo en la charla, a, al planetario y especialmente a mis compañeros, los. Los, los arqueólogos del proyecto del Templo Mayor, al doctor Leonardo López Luján, director del, del proyecto Templo Mayor, a Belén, a Tomás, María Barajas, Mirza, por toda la ayuda que recibimos, porque acuérdense que nosotros somos biólogos, ellos son ellos son los que, los que se llenan la, la rodilla, las manos, la cabeza de tierra para desenterrar las cosas. Quiero aprovechar para eh, agradecer a, a mis alumnos a, y colegas también de la Universidad Nacional Autónoma de México del Instituto de Ciencias de la a la maestra en ciencias Taira Parada, a la maestra Andrea Caballero a la maestra Carolina Martín al maestro Carlos Conejeros que son la, el alma y el músculo y a veces el cerebro también de esas investigaciones quiero agradecerles eh, infinitamente porque sin ellos de que lo estoy hablando de todos esos colaboradores no hubiéramos llegado Absolutamente a nada de esto. Muchísimas gracias. Hasta aquí termina mi charla. Y este, pues estamos, no sé, tenemos tiempo para preguntas, quizá. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Eh, sí, tenemos tiempo para algunas preguntas. Eh, excelente, excelente charla. Eh, de hecho, eh, nos preguntaban respecto a esto que tú ya comentaste. Déjame, déjame ver dónde tengo aquí esto. Eh, nos preguntaban respecto si estos, uh, estas especies llegaban vivas o ya llegaban muertas. Eh, y, y la pregunta creo que también iba en el sentido eh, de las otras especies eh, de, de aves y de, y de mamíferos. Es decir, eh, tú ya lo dijiste, algunas de estas especies te, tuvieron que haber llegado vivas, tuvieron que conservarse, pero entonces... La pregunta es, eh, ¿hasta dónde llegaba el conocimiento de, 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 de la biología de las especies como para conservarlas? ¿Qué, sabí, qué tanto deberían de saber de ellos? ¿Qué tanto deberían de saber de los contenedores, de los tiempos de traslado, etcétera? ¿Qué nos podrías platicar de esto? Vicente, es una, es una pregunta muy, muy interesante y muy buena, porque mínimo, por ejemplo, era... Pues la biología básica, ¿no? Por ejemplo, si, 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 si vivía en agua dulce, pues lo metían a sus charcas, a sus piscinas de agua dulce. Si era salada, pues tenía que mantenerse ensalado. Eso, créeme que lo decimos fácil, pero habla mucho del conocimiento de la biodiversidad de, de los mexicas, que los mexicas tuvieron sobre la biodiversidad, en este caso, de animales acuáticos. De animales terrestres, y bueno, y de acuáticos también es mínimo, si los voy a tener guardando ahí, que comen, ¿no? Si es un felino, por ejemplo, se sabe que había felinos grandes guardados en este famoso eh, zoológico de Moctezuma, pues obviamente pues les tenían que dar de comer carnita, ¿no? O sea, tenían que entender también un poco o mucho de la alimentación de las especies. Entonces yo digo que para no, aquí estamos en un terreno más bien de los, ar, de los arqueólogos, pero yo podría decir como biólogo que es mínimo eso, ¿no? Su hábitat es bien importante conocerlo y obviamente su alimentación, ¿no? Eh, hay, hay, hay muestras de que algunas especies incluso se reproducían en cautiverio quizá, porque hay cachorros de, de lobos eh, sacrificados en las ofrendas, entonces... No sé, aquí sí estoy diciendo a lo mejor alguna barbaridad, pero igual pudieron haber nacido en cautiverio, no lo sabemos, ¿no? Este, y fueron ofrendados en, en, algunas, en algunos restos que, que se han encontrado. Es sí, muy, muy interesante eh, eh, esa, esa cuestión del, del conocimiento, ¿no? Y otra cosa que, que comentaste es la relación entre la figura eh, geométrica, la figura biológica de las estrellas de mar con las estrellas del cielo. Claro, eh, claro. Hasta donde yo me acuerdo, bueno, a una de las representaciones eran ojos para las estrellas del cielo, digamos, ¿no? Creo, creo entender eso. Eh, pero además, eh, en, en algún momento de tu charla hablaste de esta estratificación en la disposición de, de los restos. Tú sabes... O, 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 o encontraron evidencia de que realmente las estrellas de mar estuvieran representando efectivamente un plano superior y tal vez por lo tanto a las estrellas del cielo o evidencia directa de esto claro mira este afortunadamente eh, afortunadamente tengo la información las estrellas eh, cada vez que se abre que se encuentra una eh, una una ofrenda que se va a hablar, que se va a abrir la ofrenda, eh, se lleva un registro minucioso, detalle, por eso lo hacen los, los arqueólogos, y casi, casi ponen latitud, longitud y profundidad de lo que están encontrando en una, en una caja de la ofrenda. De manera que es por eso que estamos súper seguros que en el caso de las estrellas de mar y de todos los invertebrados que estoy trabajando, que son los equinodermos, están relacionados a el fondo de la estrictifica. O sea, están asociados con el inframundo, el inframundo, ¿no?, hay una cosa muy interesante que dices de las formas y es que eh, en el caso de las estrellas de mar que están en algunos frescos, como los de Kashla, podemos nosotros ver que tienen dibujado el estómago, ¿no? Que es la parte de abajo de la boca eh, y que al principio pensábamos que podía ser, como tú decías, un ojo o algo así. Pero ahora que encontramos las especies biológicamente correspondientes de ella, sabemos inequívocamente que son estrellas de mar. Están dibujadas las partes de la estrella en los frescos de cacaxtla en este caso. Sabemos qué especies son porque las tenemos en las ofrendas y podemos decirlo sin lugar a dudas y a, y a cometer un error, ¿no? Viste las cerámicas que, estuvimos, que estuve mostrando, cortesía del proyecto Templo Mayor. Y este, pues nos muestran ahí pequeñas estrellas de mar, unas cosas impresionantes, ¿no? Entonces, te decía, las estrellas de mar pasan de ser, y los equinodermos pasan de ser una cosa de, en, el, en el anonimato total a convertirse ahora sí que en las estrellas de las, de las ofrendas del Templo Mayor. Algo extraordinario para gente loca y entusiasta como yo y mi grupo de trabajo. En, en, en las protagonistas, ¿no? De, Exacto. De esas. De esos lugares, oh, increíble, fascinante. Nos preguntan, eh, ¿han investigado otras, eh, otros restos arqueológicos, otras zonas arqueológicas y cuáles han sido eh, esos hallazgos? Mira, este todavía no, todavía no se publica esto, pero también una vez que empezamos a publicar con, con, los, con los compañeros del Templo Mayor los hallazgos, eh, llegaron estas, esta noticia impresa, vamos a decirlo así, o en PDF, ¿no? Ahora... Con la pandemia, que hablar de eso también, llegó la información de esto. Y en Tula, en Tula Hidalgo, en, en la, de, la, de la cultura tolteca, encontraron también que lo que tenían guardados ahí en sus, eh, porque los arqueólogos guardan todo perfectamente, tenían guardados estas, estos pequeños esqueletos eh, disociados de estrellas de mar. Ya los estamos, ya los trabajamos. de hecho perdón ya los trabajamos sabemos qué especies son son muy similares a las que utilizaba, utilizaba en Tenochtitlan y sí, así es o sea hay en otras partes de méxico se, se han utilizado en los años 70 eh, esto ya hace mucho tiempo verdad eh, los en, la, en las culturas de la de la parte del caribe mexicano como la maya se han encontrado algunos rastros de eh, estrellas de mar también no y algunos ofiuros eh, algunos rastros de ofirus también. Entonces sí se ha encontrado en otras en otras partes de México, claro. Ok. Nos nos mandan, te mandan eh, saludos eh, varias personas, Gracias. entre ellas Norma Coronado, este Corado. Eh, em, y nos preguntan mmm, debido a la explotación de los pepinos de mar por parte de, de países de Asia, ¿hay algún peligro de extinción? para estas especies? Mira, esa es una pregunta muy interesante, pero algo difícil de contestar. Te voy a decir por qué. Porque en México no conocemos bien nuestros recursos. Entonces, eh, lo primero que se nos ocurre para proteger uno, es decir, no lo toques, está en peligro de extinción. En el, estoy hablando de especies marinas, por favor, tomen, tomen en cuenta eso. Entonces, eh, claro, se me, estoy a favor de... de, de de impedir que, que, se, que una especie desaparezca obviamente pero necesitamos conocer cuál es el estatus de la población para poder aventurarnos y decir esa especie está en peligro de extinción hay muchas especies de pepinos en méxico que han sufrido eh, mucha captura devastación por, por presiones económicas el país pues no le está pasando muy bien ni antes ni ahora y este los, la gente del ribereña está vendiendo pues hasta piedras, literal. De manera que, este, pues sí, están acabando con el pepino, lo están devastando, pero yo estoy como a la mitad. O sea, hay que entender que la gente no tiene que comer, entiendo a los pobres pepinos, ¿verdad? que están desapareciendo. Yo lo que digo es que hace falta mucho investigar. Necesitamos conocer más a las especies. Para poder decir si, un, si la especie realmente está en proceso de extinción, ¿no? No podría yo decir la verdad, yo no he hecho los estudios, no conozco los estudios escritos de, de que una especie esté en peligro de extinción. Sé de devastaciones, las he visto con mis propios ojos, pero al paso de dos, tres, cuatro, cinco años, la especie vuelve a, por sus larvas, se vuelven a sentar y vuelven a crecer. Entonces. Creo que nos hace falta mucho conocer nuestros, nuestros recursos eh, marinos nacionales para poder hablar de un fenómeno de este tipo, claro. Ok, una pregunta mm, básica, porque eh, yo no la sé, este, <laughs> pero muy importante. ¿Cuál es la función de los equinodermos en la fauna marina? Wow, sí, bueno, los, los equinodermos son muy importantes en el mar. Los equinodermos, primero que nada, son parte de la trama alimenticia, eh, sin ellos algunas especies se mueren de hambre, por ejemplo, ¿no? Es lo que quiero decir, son importantísimos. Otro es que son los arquitectos de, del fondo marino, ¿no? Por ejemplo, los pepinos de mar eh, diariamente ingieren kilos y kilos de arena y que cuando se deshacen de esa arena al pasar por su sistema digestivo, ¿verdad? Eh, la arena tiene otra textura, mm, ha sido sorteada y tiene incluso más materia orgánica de, con la que entró al cuerpo de los pepinos de mar, o ahí por, el, por la magia que hacen algunas bacterias. Y entonces ellos hacen, por ejemplo, que, que, no es, que, esté, que esté oxigenado el fondo marino, ¿verdad? Y que otras especies de invertebrados puedan construir sus casitas utilizando esta arena suelta que está... Ahí, y que los pepinos de mar, que son como grandes bulldoyers, pequeños bulldoyers, perdón, la han liberado. Y este, una cosa, por ejemplo, muy interesante, eh, para que decir tres cosas nada más de importancia, es que los pepinos de mar, eh, hace como cinco o seis años, se publicó esto, ayudan a disminuir el impacto de la acidez del mar, o sea, están bajando el, eh, el, el golpe de acidez que tiene el mar, la acidificación marina. Porque están ayudando a, a evitar precisamente este fenómeno que es tan importante. Entonces, son súper importantes los equinodermos, al igual que todos los elementos en el mar, plantas y animales, pero eso es lo que yo podría decir de los equinodermos. Ok, nos preguntan: en, en, eh, ¿se sabe si estos, eh, de los, lo, los erizos encontrados, eran seleccionados o eran parte de. Eh, varias especies llevadas hasta el centro del país? Mira, eh, cuando hacen preguntas así, y con todo el respeto de mis compañeras, mis, co mis colegas, amigos arqueólogos, es precisamente que eh, lo tengo que decir con pies de, así, con de puntitas. Nosotros los biólogos pensamos que eran llevados eh, en grupos, ¿no? Eran llevados incluso. Eh, con otros invertebrados, por ejemplo, había corales, había eh, otras, unos mol moluscos, había muchísimos moluscos, y pensamos que eran llevados en grupo, ¿no? Eran llevados eh, con, no sabemos, quizá en vasijas, quizá en recipientes de alguna manera que evitaban que se saliera el agua, y llevaban también peces marinos. Um, entonces, sí creemos que eran llevados en grupo, porque acuérdense de los el kilometraje de un lado y de otro. Entonces, eh, pensamos que eran llevados en grupo precisamente para ahorrar este, esos transportes, lo más seguro, ¿no? Esto amende y con todo respeto lo que digan mis compañeros, mis amigos arqueólogos, pero nosotros los biólogos pensamos que obviamente tuvieron que llevar en grupo. Muy bien. Pues hay algunos otros comentarios y preguntas, pero yo creo que el tiempo lo vamos a dejar hasta, hasta aquí, porque eh, me gustaría que, que para finalizar, Francisco, pues nos platicaras eh, si estas investigaciones están, eh, continúan todavía y qué proyectos de investigación con tu equipo y con el laboratorio están realizando actualmente, qué nos podrías comentar de la ciencia que actualmente estás haciendo. Ah, pues muchas gracias por esta oportunidad. Mira, sí, eh, quisiera primero cerrar de, en, en lo que es el, el proyecto con Mayor. Pues obviamente estamos esperando que pase esta situación de la pandemia y que sea más seguro volver a regresar a trabajar al, al centro histórico, al Zócalo en, me, en la Ciudad de México, porque se nos queman las habas literal por seguir trabajando los polvos, porque nos van a decir que otras especies de pepinos de mar hay, Esperemos eso, porque ya estamos en lo micro, ya estamos en la delicatez de, de, de la ciencia. En, por otro lado, eh, ya eh, dejando a un lado la, la arqueología, nuestro grupo de trabajo ahorita se está enfocando en este momento, en la plena pandemia, en describir un sinnúmero, y, y eh, un, vaya, eh, lo voy a parafrasear, en muchísimas nuevas especies de quinodermos nuevas para la ciencia. Tenemos... Nuevas especies de pepinos de mar, que en este momento estamos escribiendo con todo mi equipo de trabajo. Estamos este, eh, eh, documentando nuevos rangos de distribución de las especies. Hay especies que se están extendiendo más ampliamente en el océano, lo estamos documentando. Eh, y estamos, esto es en la parte de, de taxonomía, o zoología y también estamos trabajando en un proyecto muy interesante que tiene que ver con toda la situación eh, farmacéutica farmacológica de los compuestos y los extractos de pepinos de mar no estamos analizando por ejemplo con ayuda del Instituto de Química y de, de la UNAM estamos analizando por ejemplo qué sustancias nos pueden ayudar para combatir el cáncer para combatir cierto tipo de infecciones de la piel Intestinales, etcétera. Entonces, pues cuando me escucho decir esto es que sí es, estamos metidos en todas partes, o sea, parecería, bueno, la ciencia es una locura y, y a veces no te puedes dar el lujo de decir, no, 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 yo solamente hago esto. Eh, yo creo que como taxónomo, como taxónomos que es mi grupo de trabajo, tenemos que apoyar todo lo que está pasando en México desde, desde la arqueología, pasando por por la farmacéutica y, y la bioquímica y todo esto, ¿no? Sin dejar a un lado, pues, la, la biología que también estamos trabajando. Entonces, creo que, te digo, me escucho y no sé cómo le hacemos. Es un abanico amplísimo que estamos tratando. Bueno, creo, de... creo, que, creo que se habla muy, muy bien este, de, de ti como investigador y también como líder de de un equipo y de un proyecto, porque Gracias. esto es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Y Así creo que eh, a veces puede escucharse como un término como de moda, ¿no? Este, que no se cumple, eh, sobre todo en ciertas áreas, ¿no? Tal vez en, en astronomía o en física de partículas, pero cuando esta parte biológica, eh, en especial la parte marina, puede transitar de la arqueología, la historia. Eh, la medicina, la bioquímica, o sea, para mí simplemente es fascinante, ¿no? O sea, no te aburres, no te aburres de lo que estás haciendo, ¿no? No, no nos aburrimos, fíjate, y este, este, este periodo de estar encerrados como frailes benedictinos, literalmente, nos ha dado ahora sí que el tiempo para sentarnos y aterrizar muchas cosas. Este, sí, es algo, um, es, es increíble aprovechar todo este tiempo. Y, y tú lo dijiste mucho mejor que yo gracias a este, a este excelente grupo de trabajo que con el cual cuento que es muy numeroso eh, la verdad es que mis agradecimientos estuvieron muy circunscritos hay mucho más gente detrás sobre todo mis alumnos son más igual que en el templo mayor pero este pues entiende esos trabajos son son monstruosos y hay mucha gente detrás hay mucha gente detrás no, pues felicidades y nuevamente, pues muchísimas gracias a nombre de los planetarios, también mi agradecimiento al instituto de ciencias del mar y limnología, a toda la gente de la unam, muchísimos saludos a, hasta todos los campus en todo el país y, y pues, nada, francisco, fue una charla muy, muy interesante. quiero agradecerte eh, infinitamente tu tiempo y el espacio que nos eh, has regalado a todas, a todas las personas que hemos estado eh, viéndote y escuchándote. Muchísimas gracias de nuevo y este, ojalá nos veamos pronto en persona ahí en, en los bellísimos este, espacios de ustedes, en los planetarios, en la península. Muchísimas gracias. Eso es, eso es lo que esperamos que pronto ojalá, ojalá. estas charlas sean presenciales y, sí. y los tengamos a todos ustedes por acá. Extraño mucho el calor humano, el contacto de la gente, la verdad. Pero muchas gracias. No hay que perder el tiempo si podemos hacerlo así. No, pues muchas gracias, eh, Francisco. Además. Eh, lo repito, excelente investigador, un excelente divulgador. Te agradecemos mucho y a todas las personas que eh, nos han acompañado, les agradecemos también su, su espacio, su tiempo. Eh, síganos en todas las redes sociales, denle like a la página de los planetarios, a la página del planetario de Cozumel y eh, nos seguimos viendo en estas charlas de jueves de ciencia todos los jueves aquí desde el planetario de Cozumel. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias Francisco. Nos vemos y cuídense. Hasta luego.